nosotros, yo espero del nuevo presidente de la Universidad de Puerto Rico mucho compromiso con los estudiantes, que respete la autonomía universitaria, que sea una persona que acoja lo que son las opiniones de toda la, de todas las personas que conforman la universidad, ya sea el reclamo de la facultad como de los estudiantes, así como del personal no docente. Yo espero que el presidente nuevo ayude a mejorar la relación entre la administración y el estudiantado y que además ayude a resolver la crisis fiscal que está pasando la universidad actualmente. Mira, verdaderamente yo espero que el nuevo presidente pueda integrar lo que son los distintos recintos. Evidentemente, a través de los años, hemos tenido un esfuerzo, ¿no?, cónsono con eso, pero considero que es clave para el bienestar de la institución en este tiempo, ¿no?, de crisis que está viviendo el país, que se pueda unir cabalmente los 11 recintos del UPR. Pues no espero mucho, porque después de que tú estás 5 años en la universidad, pues te vas desilusionando y realmente no tienes altas expectativas sobre los presidentes de la universidad. Bueno, me temo que va a ser un poco más de lo mismo. Espero que tenga, que me equivoque. Primero que tenga cerebro. No sé, bien optimista y ante todo perseverancia. Bueno, sinceramente no tengo muchas expectativas del presidente, pero sí espero que sea una persona que esté comprometida con el estudiantado y con la comunidad universitaria en general, que realmente responda a las necesidades y a las inquietudes que tiene la comunidad.